Y me hubiera gustado, no sé, a lo mejor ser como más habilidosa, más flexible, como las gimnastas, así. Como, no sé, me hubiera gustado. O sea, le hago ejercicio y bailo y todo, y le he echado ganas, pero como que siempre me ha costado. No soy tan habilidosa en mi cuerpo. Hola, mi gente linda. Bueno, ya saben quién soy. Soy Alicia Machado. Y estoy aquí y voy a estar respondiendo preguntas X. Bueno, nada, como saben que soy un adulto joven contemporáneo, me toca ponerme los lentes porque no veo nada. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu carrera? Mira, definitivamente alejarme de mi casa cuando me ha tocado grabar me ha tocado grabar en países. En el 2018 fui a España. Estuve 4 meses en un pueblo que se llama Almería, besos. Y en ese momento, pues bueno, era un poco muy lejos y no era fácil venir los fines de semana a visitar a mi hija. Yo creo que ese ha sido el sacrificio más grande que me ha tocado. Fui a filmar una película y estuve 4 meses separada de mi bebé. De resto, me encantan los desafíos actorales, me encanta cambiarme el color del pelo, el look, los ojos, adelgazar, engordar. O sea, hacerlo que broncearme, dejarme blanca, lo que tenga que hacer físicamente para interpretar un personaje que me apasiona, lo hago con mucho gusto. ¿Hay alguna afición o pasatiempo que te ayude a equilibrar tu vida artística con tu vida personal? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, es que es necesario, yo creo que no es que tenga que existir, es que debe de existir un pasatiempo. Todos debemos tener un pasatiempo, una distracción, un hobby, para equilibrar precisamente nuestra vida personal con nuestra vida laboral o profesional. En mi caso, bueno, recientemente en Top Chef VIP, este maravilloso concurso de cocina ha despertado en mí ese interés por la comida, por la alimentación, por la cocina. Me encanta cocinar, obviamente sin el estrés de la competencia, pero con un vinito y en mi casa y poder cocinar, creo que es un pasatiempo que me divierte mucho. Y bueno, mis fans ya saben de ese peligroso pasatiempo que tengo, que es la equitación. Es algo que quedó de mis primeras telenovelas, de mi primera telenovela. Me quedó el arte ecuestre, y a veces, bueno, cuando puedo y tengo el tiempo, voy y monto caballo y hago mis saltos y intento hacer mis cosas con esos animales maravillosos que me desconectan y que me llevan a otro universo absolutamente. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Ay, mi lugar favorito en el mundo en este momento, la verdad, mi cuarto. Mi cuarto, mi cama maravillosa, doble king size, fantástico con mi aire acondicionado en mi casa a 4.000 de frío. Viendo Telemundo y viendo las series y los programas y los reality shows. Ese es mi lugar favorito, la verdad, en este momento. La paz que me da estar en mi cuarto, en mi casa, con mi familia. De chiquita, me acuerdo que mi mamá me regaló, mi papá, que en paz descanse, me regaló un televisorcito chiquito, rojo, blanco y negro, que era de pilas. Yo lo tenía escondido en el cuarto, en el closet, para que mi hermano no, y para que mi mamá no se diera cuenta que yo veía novelas que yo no podía ver. Y yo tenía como 5 años, entonces yo creo que desde ahí empezó esa locura por el cine, por la actuación, por la televisión, por el entretenimiento, por el contar historias, por la información. Ese es mi lugar favorito. Bueno, claro, obvio. Me encanta ir a Cancún, me encanta el estado de Yucatán. Les mando un beso. Me encanta París, me encanta Múnich, Alemania. Me encanta Chile, Viña del Mar. Me encanta Buenos Aires, es lo máximo. Me encanta Ciudad de México. Me encanta Madrid. ¿Qué compañero famoso es el que más te ha hecho reír? Ay, no, tengo la suerte, he trabajado con compañeros encantadores, no sé, ahí puedo decir. ¿Qué compañero famoso es el que más te ha hecho reír? Ay, qué compañero famoso. Bueno, Enrique Iglesias es una persona muy divertida. Hace muchos años que no coincido con él, pero es muy divertido.
Definitivamente Pepe Gámez, Jorge Aravena, actores, compañeros, aunque usted no lo crea, el señor bravísimo, malísimo Sergio Sendel, que ha sido mi pareja en un par de proyectos. Sergio Sendel, ahora en El Conde, te mando un beso en mi corazón. Él es demasiado divertido. Sergio Sendel es encantador. Sergio Sendel tiene un humor muy parecido. Somos parecidos en ese. Tenemos ahí ese humor medio negro y como compañero es maravilloso porque trabaja y su humor es desde la inteligencia. Y ese es un humor muy interesante. Cristina Eustace, que está ahorita en la isla. No existe nadie más divertido que ella en este mundo, mi amiga. Te deseo mucho éxito. El niño prodigio, David Salomón. Mis compañeros de Top Chef, VIP. Si no fuera actriz, ¿qué hubiera sido? Bueno, definitivamente abogado penalista. Pero abogado aquí en Estados Unidos. Abogado americana, de esas que van a las cortes y da el martillito. Y me hubiera gustado ser juez, pero de cosas penales, de cosas que tienen que ver con la ética, con los valores, con la moral, con esa parte de la vida. No. Me hubiera gustado hacer eso. Sería una abogada bien brava. Bueno, ya he sido abogada en mis proyectos como actriz. Me encanta cuando me dan personajes así de abogada o de algo así. ¿No? ¿Cuál es mi rutina en las mañanas? Bueno, definitivamente las rutinas mías en las mañanas cada vez se han vuelto más complicadas. Porque tengo una condición médica muy difícil desde el 2018 que se llama fibromialgia. Y a veces, bueno, eso es para mí un vivir todos los días con eso, como personas que tienen otras condiciones que, con las que uno vive, pues simplemente con un poco más de disciplina. La verdad, cuando no tengo que salir a trabajar, no tengo nada que hacer, dejo que mi cuerpo se despierte solo. Trato de darle ese proceso a mi cuerpo. Y generalmente me levanto y cuando estoy haciendo dieta, cuando estoy cuidándome, hago limón con bicarbonato y agüita hirviendo, un shotcito así tipo de tequila. Hago esa agüita caliente con limón y bicarbonato. Eso me ayuda a volverme alcalina. Y desde ahí, pues tengo ya más o menos unos, desde el 2021, desde la Casa de los Famosos que empecé con mis proteínas, con ese proceso. Me tomo mis proteínas en ayunas, me tomo mi café en ayunas, americano con colágeno. Trato de levantarme muy temprano, si tengo que trabajar temprano, tengo como una hora, dos horas que necesito activarme, ya no me activo tan rápido como antes. Hago 50 sentadillas, hago 100 abdominales todos los días, o por lo menos cuando puedo, que no me ataca la fibromialgia. Y salgo a trabajar, trato de mantenerme muy ocupada. Cuando decido descansar, descanso. ¿Qué consejo le darías a un joven que quiere dedicarse a la actuación? Dos cosas importantes. Uno, leer. Si no te gusta la lectura, qué pena me das, pero esta no es la carrera para ti. Tengo que serte muy honesta. Si no te gusta la lectura, no te gusta culturizarte, no te gusta, no eres curioso como los gatos, no te gusta saber, no te gusta leer, no te gusta entender y no eres empático, qué pena, cambia de profesión porque no lo vas a lograr nunca, ¿sabes? Para ser actor tienes que ser una esponja al universo, abierto a empatizar y a no juzgar ningún documento que tú seas capaz de leer. Eso es lo primero. Y dos, un actor tiene que tener siempre mucho amor propio y valorarse a sí mismo y saber quién es, para no confundir en los personajes a los que vas a dar vida y no confundir tu vida personal con esto que al final del camino es un arte, pero también es un oficio y es una profesión que se estudia y que tiene sus técnicas para hacerlo, no solamente ejecutarlo bien, sino no lastimarte tú en ese proceso. Si tú, ay, esta me encanta,
Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Ay, me encanta la ficción, amo los superhéroes, creo que es algo que me falta en mi carrera. Bueno, una vez hice un papel medio que era como medio superhéroe, pero me encantaría ser una superhéroe que tuviera muchos poderes. Pero si en la vida real pudiera de verdad tener un poder, es que soy muy sensible como las películas, me voy a poner a llorar. Me gustaría tener el poder de la sanación. Haz de cuenta que yo tenga como que un rayo, que yo haga así, toque una persona, donde yo ponga la mano de esa persona se curó de lo que sea, incluso hasta del alma y del corazón. Poder curar a las personas que sufren de depresión, las personas que sufren de adicciones, que no las pueden dejar. Que yo lo abrace y ya, ya no tomo más, no se drogó más, no nada, ya empezó a tomar jugos verdes y ya. Creo que si Dios me diera esa capacidad, bueno, sería lindo curar a tantos niños con cáncer, que son angelitos, que son seres brillantes que vienen al mundo a cambiarlo, pero a veces ese bicho se atraviesa en su camino. Me gustaría tener el superpoder de curar. Ay, si tu vida fuera una película, oh my God, ¿quién te interpretaría? Si hicieran una película de mi vida, una biografía de mi vida, ¿quién me gustaría que me interpretara? En el mercado americano, me gustaría que me interpretara Drew Barrymore. La actriz Drew Barrymore, me gustaría que me hiciera ella a mí. Y en el mercado latino, me gustaría que me interpretara Dana Paola. La quiero mucho y me gustaría que ella me interpretara. Aparte, creo que, no sé, siempre he pensado que se parece a mí físicamente. Y es una gran actriz. Ok, ¿cuál es la habilidad o talento que te gustaría tener y por qué? Uy, muy importante pregunta. Bueno, la verdad, yo he llevado mi cuerpo siempre al límite. Creo que no hay límites cuando tú quieres aprender algo. El talento es relativo. Creo que naces con ciertas habilidades, pero también hay cosas que se pueden desarrollar a través de la educación y la preparación y la disciplina. Pero, por ejemplo, me hubiera gustado. La verdad, me hubiera gustado tener habilidad para tocar el piano. No, mis manos, no soy una persona crafty, como dicen los americanos, que se me den las cosas que son de destreza con las manos. Me hubiera gustado tener más destreza para tocar el piano, por ejemplo. Y me hubiera gustado, no sé, a lo mejor ser como más habilidosa. Más flexible, como las gimnastas, así, como, no sé, me hubiera gustado. O sea, le hago ejercicio y bailo y todo, y le he echado ganas, pero como que siempre me ha costado, no soy tan habilidosa en mi cuerpo. Bueno, mi gente linda, me encantó esta cantidad maravillosa de preguntas, espero que les hayan gustado mis respuestas. Me divertí muchísimo, así que nada, les mando un beso.